ayuntamiento, nuestro objetivo, pues, priorizar y profesionalizar este sector. Creo que la incorporación de jóvenes cada vez más cualificados al tema de la hostelería, pues, realmente va a repercutir económicamente en nuestra ciudad, y eso es algo que creo que a la larga, pues, nos va a beneficiar a todos. Pues, por mi parte, como he dicho, agradecer también a la primera parte del curso, ha sido una parte teórica, ahora son 80 horas de práctica, y esto no podría ser posible sin la participación de los hosteleros, que, pues, van a prestar ese servicio, van a permitir que hagan las prácticas allí, unas prácticas, como ha dicho Mari, profesionales, que creo que les va a servir de validez, de garantizar un poco ese aprendizaje que ya han hecho y para poder realizar en un entorno real todo lo aprendido. Agradecerles, como he dicho, que me pongan a su disposición de estos jóvenes esos restaurantes y bares, que creo que les va a ayudar mucho. Y por mi parte, pues, poco más que decir. Agradecer también a Salones Castillo, que siempre tiene una buena disposición cada vez que lo necesitamos para estar aquí. Y a las familias, por supuesto, que seguro que vosotros habéis estado detrás apoyándolo en todo momento. Y ojalá desearos a vosotros que habéis realizado este curso, que pronto podáis mejorar esa empleabilidad y encontrar un empleo de calidad, que es lo más importante, y que esta formación, pues, aparte de la experiencia personal, se culmine teniendo el objetivo principal, que es que os podáis incorporar a la vida laboral y sobre todo en las mejores condiciones. Muchísimas gracias también a Maripaz y a Juan por la labor que han realizado, y espero que no se me olvide nadie, y ahora pueda disfrutar de lo que nos han preparado estos jóvenes, que seguramente lo han hecho con toda la ilusión, y por lo que estamos viendo está riquísimo. Muchísimas gracias por venir.